Venga, poneos ahí, que os hago una foto. A su posición. Repito, se acerca una ola gigante a su posición. Habla el capitán Jameson. Tenemos una emergencia. Nos amenaza una ola gigante. Vayan todos a los niveles inferiores. Para las consecuencias de lo que se prevé como un maremoto inmenso. Se espera que dentro de una hora, el maremoto originado por el terremoto que ha arrasado Los Ángeles llegue a la isla. ¿Qué tiene, Sean? El plan de evacuación de Hawái está en marcha, señor. Bien, bien. Tenemos que estar preparados. Sí, señor. Escúchame, debéis estar abiertos las 24 horas. No va a descansar nadie hasta que pasemos esto, ¿entiendes? Desde el este de Washington se informa de réplicas. Es increíble. La actividad se registra a un kilómetro de la superficie. Temblores suaves cada 30 segundos, entre 1,4 y 2,3. Hay muchos más temblores. ¿Dónde está el epicentro? Monte Santa Elena. Va a explotar. Doctor Hill. Es el presidente. Presidente, soy la doctora Hill.
Gracias a Dios que está bien. Me tenía preocupado. Yo también me alegro de que usted esté bien. Ojalá algún día nos conozcamos en persona. Y esperemos que en mejores circunstancias. Sí, me encantaría. Son momentos críticos para todos. ¿Qué tal el doctor Fisher? En perfecto estado. Esto no ha terminado, Samantha. Desconozco las noticias que recibís. Pero el monte Santa Elena está en erupción. ¿El Santa Elena? Hace menos de una hora. El Centro de Investigaciones Geológicas ha registrado actividad sísmica y volcánica en Idaho, Utah y la zona de Wyoming. Esa es una zona de más de 1.600 kilómetros. Lo sé. Si estáis dispuestos, me gustaría que fuerais a Denver para dirigir un grupo de trabajo e investigar la situación. El país siempre estará en deuda por vuestro extraordinario trabajo durante la crisis de la costa oeste. Odio tener que pediros el esfuerzo, pero necesitamos controlar la situación. Por supuesto, lo que mandé. Os recogerán dentro de una hora. Bien, como quiera. Confío plenamente en los dos. Esperamos no defraudarles, señor presidente. Gracias, doctora. Hay problemas. Estamos saliendo de la base. Cambio. Recibido. Tienen vía libre. A pesar de la total devastación de Waikiki y de otras islas de la costa, los informes sobre el éxito de la evacuación son bastante alentadores. Controlamos la situación en Seattle, San Francisco, Los Ángeles y ahora en Hawái. Estupendo, señora Warner. Debemos estar preparados para distribuir los recursos cuando hagan falta. Entiendo, señor. ¿Alguna alternativa? Creo que tenemos otra opción, señor. ¿Cuál es? Es algo en lo que Roy Nolan y yo llevamos trabajando para utilizar en caso de que sucediese algo como esto. Pero creo que... Señora Warner, ¿va a contarme de qué se trata? Lo siento, señor, es que hasta ahora no hemos puesto en marcha este plan. Es una red amplia de equipos de rescate de voluntarios civiles. Algunos no han estado en situaciones reales como esta, pero todos tienen experiencia como bomberos, policías y militares. ¿Eso que dices es viable? Es algo en lo que Roy Nolan tenía mucha fe. Roy. Pensaba que en los momentos difíciles sale lo mejor de cada uno. Ya sé que estaba muy unido a Roy. Y solo con pensar en su desinterés en sus últimos momentos, yo... Déjelo estar. Ponga en marcha el plan de Roy, Warner. Por supuesto, señor. Todo el país se encuentra muy conmocionado mientras esta consecución de desastres naturales atraviesa el país. La pregunta que nos formulamos todos es, ¿cuándo terminará todo esto? El enorme esfuerzo de limpieza de la zona sigue aún operativo en Los Ángeles. Las autoridades... Venga, Laura, debemos irnos. Están intentando controlar la situación, una tarea extremadamente complicada. Los últimos informes señalan nuevas víctimas que se suman a una lista bastante amplia. A pesar de los continuos mensajes tranquilizadores de las autoridades locales, el pánico ha hecho presa de forma generalizada en toda la zona. Qué guapa estás, ¿sabes? Gracias. Will. Las autoridades están trabajando contrarreloj para evacuar a la gente de la zona costera de Hawái. Will, para. Apaga el fuego. No sé si podré. Menudo bombero. A ver, ¿qué sorpresa querías darme? Incluso con la gran devastación que están sufriendo Hawái y otras zonas costeras, las informaciones más recientes indican que las medidas de evacuación han resultado un éxito.
¡Hermano! ¿Sí? ¿Dónde estás? Vaya. ¡Will! Estoy aquí arriba, Brad. Ahora bajo. ¿No le has dicho a tu hermano que no se puede entrar sin llamar? Lo hice. ¿Sí? Sí, lo hice. Vale. Vale. Nos siguen llegando noticias sobre la posibilidad de una nueva erupción en el Monte Santa Elena. Hola. ¿Qué pasa? Escucha, han llamado del cuerpo de emergencias. Debemos ir a Salt Lake City para recibir instrucciones. ¿En serio? Vendrán compañeros de todo el país. Quieren tener a los equipos preparados por si pasa algo. ¿Otro desastre? No lo sé. Quieren que estemos listos. Oye, estás con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, pero es que... ¿Qué pasa, Will? Yo ya tengo mis cosas preparadas. Hola, Laura, ¿qué tal? Hola, Brad. Han llamado de emergencias. Necesitan a los comprometidos. ¿Comprometidos con qué? Ya te lo dije, cariño. Con el equipo de la reserva. No me contaste nada de ese tema. Bueno, con suerte solo serán un par de días. Prometiste venir conmigo a Flagstaff. Mis padres tienen miedo con lo que está pasando. Seguro que se las pueden arreglar sin nosotros unos días más. ¿Vendrás conmigo o no? ¿No puedes esperar un par de días? No. Nunca cuentas conmigo para tus planes. Vale, vale. Oye, Laura, no te vayas. Adiós, Laura. Oye, Laura, Laura. No te preocupes. Tranquilo. Ya entrará en razón. Prepararé tus cosas. Las autoridades locales están sobrecogidas por el alcance y la gravedad de la destrucción. Protección Civil y otras organizaciones están pidiendo ayuda para paliar la crisis que invade el país. Mike está coordinando el transporte de los voluntarios. Hable con él. De acuerdo. Gracias, señora. Mucha suerte. ¿Tienes un minuto? Sabía que vendrías a verme. Estoy preparada para salir. Natalie, sé que quieres hacerlo. Si fuera cualquier otra persona, no te pensarías tanto si darme la orden ahora mismo. Necesitas a toda la gente que puedas. En eso tienes razón. Ya he superado el accidente de Clearfield. ¿Seguro? Llevas casi un año machacándote por aquello. Dos miembros del cuerpo murieron en la operación de rescate y yo estaba al cargo. Tengo que vivir con aquello todos los días. Tienes que vivir sabiendo que pasan accidentes y que no puedes abandonar por ese motivo. No voy a abandonar mi puesto. ¿Estás segura? Segura al 100%. Es tu decisión, acepta las consecuencias, pase lo que pase. Lo sé. Tengo responsabilidades, Natalie. Necesito hacer esto. Por mí. Debes darme otra oportunidad. Por favor. Puedo hacerlo. Hazlo bien, cariño. Lo haré, mamá. Llámame cuando llegues. Sin falta. Gracias. Doctora Hill, doctor Fisher, Al Roberts, bienvenidos a bordo. Ian, la doctora Hill. Es un placer, doctora. ¿Qué tal? Gina, la doctora Hill. Bienvenida, doctora. Gracias. Los tres estamos a su servicio. Cualquier cosa que necesiten, lo que sea, pídanoslo. ¿Alguna novedad sobre Santa Elena? No parece que haya signos de actividad. ¿Seguro?
Al parecer se ha interrumpido la erupción, de repente. Esto no tiene sentido. No, ninguna. Está pasando algo más. ¿Pero qué? Estamos detectando en San Valley temblores fuertes. ¿Con qué frecuencia? Cada 50 segundos. No, cada 45 segundos. ¿Puedes ampliarlo? Claro. El monte Val, pero está inactivo. Pues ya no. Está vivito. Va a entrar en erupción. Llame a la agencia medioambiental, que den aviso de emergencia en la zona. Ahora mismo. En el nivel 3. No puede estar pasando. Tan rápido no. ¡Ayúdame! ¡Aguanta! ¡Por favor! ¡Rachel, aguanta! ¡No te sueltes! ¡Un poco más! ¡No me sueltes! ¡Vamos! ¡Aguanta un poco más! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Aguanta, Rachel! ¡Vamos! ¿Qué pasa? El Monte Bald, un volcán que hasta ahora se creía inactivo, ha entrado hoy en erupción y ha devastado grandes zonas en el estado de Idaho. Debemos hacer todo lo posible para ayudar a los supervivientes. No se preocupe, señor. Hemos desplegado los equipos de rescate de Ketchum, Sun Valley, Haley y otras zonas. ¿Qué tal realizan su trabajo los voluntarios? Por ahora, muy bien. Hemos cumplido casi al 100% los objetivos. Trabajarán codo con codo con los más veteranos y con los equipos de campo. Tenemos algunos de los mejores hombres para supervisar todo. Incluyendo a su hija, ¿verdad? Sí, Natalie. No debe de ser nada fácil para una madre. No, señor. Pero sus ganas de estar donde se produce la acción me han dejado muy pocas opciones. Nuestro país está en deuda con todos los que están participando en la operación. Gracias, señor. ¿Puedo hacer algo más por usted, señora Warner? Puede rezar. Ya lo estoy haciendo. Se han registrado ya miles de muertos en la zona. Y las cifras de heridos y de desaparecidos todavía se desconocen. Encabezados por los equipos de rescate, los equipos locales de emergencia están trabajando en las zonas afectadas. Tranquila, tranquila, no se preocupe. ¡Vamos!
¡Ayudadme aquí! Tú, ven aquí. ¿Yo? Sí, tú. Ven. Oh, no, no soy del equipo médico. No importa, tú ayúdame. Haz presión en esta herida. No, no puedo hacer eso. Sí que puedes, esta mujer está perdiendo mucha sangre. Tienes que ayudarme, suelta eso, venga. Dame tu mano. Venga. Muy bien, ahí mismo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Amy. Amy, no quites la mano. Bien. Eso es. Un momento. Eso es. Ya está. Venga. Quita la mano. ¿Estás bien? Lo has hecho bien. Gracias. Llevadla al hospital de campaña. Venga, démonos prisa. Sí, por supuesto. Venga, venga, hacia atrás, daos un poco de prisa. ¿Alec Becker? Sí, ¿qué quiere? Natalie Warner. Me han encargado que dirija esta operación. Bien. ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Venga, para atrás! ¿Viene para sentirse mejor? ¿Tiene algún problema con mi presencia? Mi problema es que tengo a personas atrapadas entre los escombros y mi misión es salvar el mayor número posible de vidas y no quiero que nadie me moleste. No era mi intención molestar. Estoy aquí para trabajar con usted y si usted no quiere, me encargaré yo de esta operación. ¡Venga, chicos! ¡Bajad todo eso! ¡Vamos! Dámelo, ya lo cojo yo. En Sun Valley, la única forma de que un gas volcánico alcance la superficie es atravesando una placa y creando un volcán. Para eso hace falta una cantidad inmensa de fuerza. Y creo que esa fuerza la generaron los continuos terremotos que empezaron en la costa oeste hace 3 días. Así que, ¿el terremoto de California fue solo una parte de esa cadena de terremotos y no un caso aislado? ¿Cree que los casos están relacionados? Eso es lo que creo. Es posible que los temblores fueran tan intensos y generaran tanto calor que causaron muchas fracturas y zonas de tensión en el occidente de Estados Unidos. En ese caso, toda la región corre peligro. Perdonen, doctora Hill, doctor Fisher, se están produciendo réplicas en King's Peak. Oh, Dios mío. ¿Señales de actividad previa? No, ninguna. Tenemos ondas de compresión por los dos lados. Están golpeando toda la zona. Como si la actividad estuviese un kilómetro por debajo. ¿Frecuencia? Cada 45 segundos. No, más bien cada 30 segundos. ¿Escala, Gina? Fluctúa entre 1,8 y 2,2. Pon la imagen del satélite. Pon la imagen térmica. Sí. Está claro que está pasando algo muy por debajo de la superficie. La pregunta es qué. Atrás, vale. Escuchadme todos. Nos dividiremos en 6 escuadrones de 6 hombres cada uno. Y cada escuadrón se responsabilizará de cubrir una zona de riesgo de Sun Valley. Cada escuadrón irá con un perro para ayudar a cubrir la zona. Os transportarán lo más cerca posible de vuestra zona. Y una vez allí, os dividiréis cada escuadrón en equipos de 2 personas. Ninguno de vosotros debe ir solo. Perdone. ¿Sí? ¿Quién organiza los escuadrones? Lo haré yo, cuando lleguemos allí. Cuando localicéis a los supervivientes atrapados bajo el cemento o cualquier tipo de material, no entréis a buscarlos. Repito, no entréis a buscarlos. Esas zonas son peligrosas y antes hay que asegurarlas. Para eso disponemos de un equipo de ingenieros con mucha experiencia en apuntalamiento, sostenimiento, evaluación, entrada y levantamiento de estructuras. Les llamaremos y acudirán inmediatamente a ayudaros. ¿Está claro? Sí, señor. Sí. Tenemos que examinar 4 localizaciones en la zona. Lo alto de la montaña de esquí, la plaza comercial de la ciudad, por ahí. La...
La montaña Glen Inn y el edificio Tree Line. Creemos que es donde más probabilidades hay de encontrar supervivientes. Estaréis rodeados por muchos peligros. Desde cables de la luz hasta escapes de gas, pasando por humos venenosos provenientes de actividad volcánica. Así que tened cuidado y confiad en vuestro compañero. La única forma de sobrevivir es apoyándoos en el compañero que tenéis al lado. En marcha y mucha suerte. Sí, sí, venga, venga, vamos, vamos, venga, vamos. Venga. Oye, nunca más vuelvas a interrumpirme de esa manera. Haz tus deberes, si no lo haré. ¿Los deberes? El tiempo pasa, señorita Warner. Los chicos tienen que salir y tienen que salir ya. ¿Recuerdas lo que has dicho sobre apoyarse en el compañero? Por supuesto. Pues fíjate, soy yo. Bueno, ¿qué tal estás? Estoy bien, mamá. Pues no lo parece. Es Alec Becker, no se puede trabajar con él. No está a gusto conmigo. No me sorprende. ¿Y por qué? Uno de sus primos resultó afectado por el rescate que dirigiste en Killfield. Cuando se derrumbó la mina, estaba dentro. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes? No quería asustarte. Ahora entiendo su postura. Es un profesional, dejará sus sentimientos al margen. Tengo que colgar. Dinos algo. Hay movimientos sísmicos de... 2,4. No, creo que está aumentando. 3,1, 3,3. No hemos visto ningún indicio de actividad en la superficie. Mira, ¿qué es eso? Fíjate bien en la parte izquierda. Fíjate bien. ¿Qué crees que es? ¿Puede acercarse? Sam, mira, estamos viendo una deforestación muy acusada. ¿Es algo habitual en la zona? No, para nada. Gina, ¿puedes sacar una imagen de satélite de King's Peak? ¿Qué dimensión quieres que alcance? Valdrá con 6 horas. ¿Qué es lo que pretendes? Ya lo sabrás. Ajá. Ahí tiene, doctora. El satélite sacó esta imagen hace 6 horas y 15 segundos. Debería tener la imagen en su pantalla. Es imposible. La deforestación no se produce tan rápido. En 6 horas, es imposible. 6 horas. Pon de nuevo la imagen a tiempo real. Y aplica la imagen térmica. De acuerdo. De acuerdo. Ahí tienes la respuesta. Un río subterráneo de magma que está quemando las raíces. Aquí traigo más. Gracias. Diga. Amy. Hola, papá. Madre y yo queremos saber cómo te va todo. Mamá, ¿estás ahí también? ¿Estás bien, hija? Sí, mamá, estoy bien. Mira, Amy, si la cosa se pone peligrosa, sabes que puedes volver a casa. Mamá, la Cruz Roja me necesita. No le digas eso. Además, habíamos quedado que haría esto durante un año y después volvería al colegio. Sí, es verdad. Cierto. Y solo han pasado 3 meses. Lo sé, pero eso fue antes de que... ¿Me necesitan? Claro que te necesitan, Amy. Eso ya lo sabemos. No me voy a ir. No te estoy pidiendo que vuelvas a casa. ¿Por qué siempre tengo la sensación de que estáis esperando que vuelva corriendo con el rabo entre las piernas? ¿Por qué no confiáis un poco en mí? Soy algo más que la hija del presidente de los Estados Unidos. Sé cuidar de mí misma. Ya lo sé. Amy, confío mucho en ti. Papá, por favor, di al servicio secreto que deje de seguirme. Ya hemos hablado antes de ese tema. Necesitan tu permiso para marcharse. ¿Sabes lo que me estás pidiendo, Amy? Sí, lo sé, papá. No, creo que no lo sabes. Pero... Amy, no lo estás viendo como te dije. Soy el presidente de los Estados Unidos y también tu padre. Y hay ciertos protocolos que debo seguir. Pero... Por favor. Traigo más. Vale.
Les diré que se alejen un poco. Gracias. A ti. Tranquilos, estaré bien, ya lo veréis. Ya sé que estarás bien. Bueno, debo volver al trabajo. Bien, cariño. Te queremos, Amy. Yo también os quiero. A los dos. Bueno, adiós, mamá. Adiós, papá. Adiós, cariño. Sigue trabajando así. Un beso. Shogo! Shogo! Hey, Shogo! Shogo! Whoa! Whoa! Hey, whoa! Hey! Whoa! Shoda! Whoa! Shoda! Hey! Yo! Whoa! Hey, Shogo! Dime. Zonas del suroeste registran un movimiento poco habitual del agua, y de hecho Monument Valley se ha inundado. El nivel del agua en algunos valles está incluso alcanzando los 90 centímetros. Tengo a un montón de gente confundida y muy asustada, Dr. Fisher. Ya lo sé, señor. Entonces dígame qué demonios está pasando. Es posible que sepa que la zona de los Four Corners, incluyendo Monument Valley, se asienta en uno de los acuíferos más grandes del país. Estoy algo al tanto de eso. Los materiales del acuífero son de arenisca. La conductividad hidráulica de los acuíferos de arenisca es baja, pero como son grandes extensiones, tienen grandes cantidades de agua. Mucha agua. ¿De cuánta agua estamos hablando? Según estudios, la zona de los Four Corners podría llenar el lago Michigan. ¿Me está diciendo que toda esa agua va a emerger a la superficie? Lo que digo es que la actividad magmática bajo la superficie está calentando la arenisca y hace que el agua se filtre y emerja. ¿Y eso a qué se debe? La temperatura del suelo de Monument Valley ha aumentado mucho en las últimas 24 horas. En algunos sitios incluso 48 grados. Lo entiendo, Dr. Fisher. ¿Pero qué tiene que ver esto con el terremoto de California o con las erupciones del monte Santa Elena o de Sun Valley? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Es por el movimiento de las placas, señor presidente. ¿Doctora Hill? Sí. Perdón el retraso. Recopilaba datos de última hora para esta presentación. Espero que nos dé alguna respuesta. Yo también lo espero. Eche un vistazo. Estas placas, que son secciones enormes de la corteza de la Tierra, están continuamente en movimiento. Durante millones de años estuvieron separadas, luego se unieron y se volvieron a separar. Este movimiento constante es la fuente de los movimientos sísmicos. Cuando una placa choca contra la otra, la fricción causa terremotos, cadenas montañosas, actividad volcánica, etc. Por ahora le sigo, doctora Hill. Hace 200 millones de años, todas las placas estaban juntas en una sola denominada Pangea. Durante los últimos millones de años, estas placas se han ido separando y han ido formando la geografía que conocemos actualmente. ¿Y qué tiene que ver eso en concreto con lo que está pasando? Todo. Creo que estas placas han alcanzado su punto máximo de separación y que avanzan de nuevo en dirección contraria. A medida que se muevan, iremos viendo un aumento de fenómenos. Temblores, volcanes, agujeros inmensos, explosiones gaseosas, inundaciones, cambios climáticos y otras anomalías.
Me parece que eso suena más al apocalipsis que a una conclusión científica. Para todos los efectos, señor presidente, así es como creo que sucederá. Los equipos de rescate de Sun Valley siguen trabajando para sacar a gente de los escombros. Se han confirmado más de 1.200 víctimas, incluyendo a una docena de bomberos muertos durante las operaciones de rescate. Tenemos un caso 1. El caso 1 es un hombre afectado. Manden una unidad médica al edificio Treeline ahora mismo. Escuadrón 3, os mandaremos un grupo de ingenieros. Will, ¿cómo te va? ¡Laura! ¿Dónde estás? A medio camino de Flagstaff. ¿Por qué hay tanto ruido? Nos están trasladando en una furgoneta. De camino a otra zona. Han dicho en las noticias que la situación es muy mala. ¿Qué? Dijo que la situación es mala. ¡Laura, no te oigo nada! Oye, Will, déjalo, voy a colgar, ¿no? ¡No, no, 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 no cuelgues, espera! Lo siento. De verdad. Me gustaría estar contigo. Ya lo sé. Siento haberme ido así. Ni un beso, ¿eh? Eso es nuevo. Estoy cansada de ver cómo tu hermano te adora. Te comportas como otra persona. ¿De qué estás hablando? De cómo controla tu vida. Nuestra vida. A veces no sé si vienes o te vas. Laura, escucha, no hablemos de esto ahora. No pasa nada, cariño. No, no. Venga, hay que bajar. Tengo que irme. Vale. Te llamaré mañana. Hay problemas de tráfico por toda la zona. La gente está muy asustada. Samantha, espera. Aunque tenga razón con lo de la dirección de las placas, eso es un proceso geológico que suele tardar millones de años en producirse. Y tú estás sugiriendo que ha pasado de repente. ¿Vale? Tengo una teoría al respecto. ¿Me la vas a decir de repente? Lo siento si te cogí desprevenido. Creí importante que el presidente comprendiese lo que nos enfrentamos. Soy consciente de la urgencia de esto, Sam, pero me tienes que mantener al corriente. ¿Cómo quieres que te ayude si no sé de lo que hablamos? Es algo que estaba investigando mi padre antes de retirarse. ¿Tu padre? ¿Er? Esto puede ser interesante. Sabía que reaccionarías así. Oye, tu padre se hizo famoso por proponer teorías bastante heterodoxas. Lo sé. A su lado tú pareces tradicional. Admito que algunas de sus teorías eran exageradas. Y sé que al final de su carrera se distanció de la comunidad científica, pero no por eso sus ideas no tienen mérito. Pensé que tú lo llegarías a entender. Escucha, Sam, de verdad, solo quiero ayudar en lo que pueda, lo sabes. Escuadrón 3, ¿estás pidiendo apoyo ahora? Sí, acabamos de pedir ayuda hace un momento. Equipo de rescate 12, acuda inmediatamente a ayudar al escuadrón número 3. ¡Por aquí! Por aquí, ven. ¿Qué has visto? ¡Ha encontrado algo! Buen chico. Vamos allá. Alumbra, Will. Sí. No hay duda, hay alguien aquí. Está con vida. ¡Vamos a sacarle! Llamando a central, superviviente debajo de zona Glenin. Solicitamos ayuda. Aquí, base. Mandaremos ayuda en cuanto podamos. ¿Qué hacemos hasta entonces? Ese caso es para una unidad con perros. Ahora mismo van. Muy bien.
Ahora vienen. Vale. Mi padre tenía una teoría de movimiento acelerado de placas, o MAP. Creo que explica bastante lo que está pasando. No me la contaste nunca. ¿Nunca la publicó? La teoría viene a decir que cuando las placas cambian de dirección, como quizá ahora, los procesos geológicos se aceleran mucho. ¿Se aceleran? Sí. Si la teoría es correcta, eso explicaría este fenómeno. La deforestación rápida, erupción de volcanes, inundaciones. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Eso es lo que investigo. Sus escritos no son muy detallados. Quizá debas preguntarle. ¿Sabes cómo se pone cuando le piden que hable de su trabajo? Debes intentarlo. Teoría del caos y anomalías sísmicas. Tienes que mantener esto en alto, ¿vale? Bien. Perdona. Lo siento. Amy, hola. Hola. Doctor García. Llámame Miguel. ¿Doctor García? Gracias. ¿Qué tal todo? Podía ir mejor. Necesitaremos algo de ayuda de los equipos. ¿Nos ayudas? No, no, por Dios. No estoy preparada. ¿Cómo que no? Pasaste la prueba. ¿Ah, sí? Me ayudaste antes. Oh, todavía no me creo que lo haya hecho. Fue intenso. Lo haces bien. ¿Tú crees? Sí, conozco a la gente. Sé ver quién controla las situaciones difíciles. Gracias. ¿Eso es un sí? Sí, sí. Vale, díselo a las enfermeras y empecemos. Vale. Oye, ¿te puedo contar una cosa? ¿Qué es? Doctor García, venga. Sí, ahora voy. ¿Qué pasa? No me gustaría que me trataras de forma distinta a los demás. Tranquila, Amy Hollister. Te trataré tan mal como el resto del equipo. Bien, gracias. Solo que, bueno, ya sabes. Ya lo sé. Te veré luego. ¡Vamos, adelante! ¡Uno, dos, tres! ¡Sáquenme de aquí! ¡Oiga! ¡Ahora mismo bajamos! Y la ayuda. ¡Aquí el equipo 12! ¿Dónde se han metido? Están de camino, ahora mismo llegan. Escuadrón 4, el 12 ha solicitado ayuda. ¿Dónde demonios estáis? Quédate ahí, los demás vienen ahora. Oiga, no se ponga nervioso. No tenemos mucho tiempo. Quédate tú, yo entraré. ¿Qué haces? Voy a entrar yo solo. No, de eso nada. Pase lo que pase, no sueltes la cuerda. No, tío, es una locura. Espera los refuerzos. Este hombre no morirá por mi culpa. No morirá por mi culpa. No sueltes eso. No. Brad, ¿por dónde vas? Estoy intentando entrar. Es estrecho, muy estrecho. Dios. ¡Ya le veo, ya le veo! ¿Puedes cogerle? No lo sé, hay muchos escombros.
¡Brad! ¡Brad, dime algo! ¡Brad! 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 Dios mío. ¡Brad! Estoy bien, estoy bien. Vale. Brad, ¿qué está pasando? Ya le tengo. ¿Qué tal está? Debajo de una viga. Le cuesta respirar. Voy a intentar arrastrarle hacia mí para quitarle algo de presión. Vale. Vamos a intentarlo, ¿vale? No se preocupe. Le sacaremos. ¿Está bien? ¡Sácanos de aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Venga, rápido! ¡Bien! ¡Tirad, tirad! ¡Eso es! ¡Apartaos, apartaos! ¡Llevadle al hospital! Doctor Earl Hill, nuevo ayudante de dirección del Instituto Geológico. La teoría de placas del Dr. Hill, rechazada por la conferencia de Berna. El último libro del Dr. Hill, Nuevas direcciones en geología, recibido con escepticismo y burla universal. Solicitan al Dr. Hill el retiro anticipado del Instituto Geológico. El Dr. Hill, un geólogo retirado, gana el Gran Premio Nacional de Póker. Limpia la casa en el campeonato de póker. Voy 70.000. Subo a 170.000. No voy. Tienes un as en la manga. Las cartas son cuestión de suerte. Cuídate. A mi cuenta. Diga. Papá. Soy yo. ¿Sam? Sí. ¿Va todo bien? Sí, muy bien. Últimamente ha salido mucho en las noticias. Pensé en llamarte, pero imaginé que no tendrías tiempo. ¿Sigues en California con ese horrible terremoto acaecido? No, qué va, estoy en Colorado, en un proyecto para el instituto. ¿El Instituto Geológico? ¿Qué estás haciendo con esos tipos? Por eso te llamo, necesito tu consejo. ¿Mi consejo? Pues que salgas de ahí mientras puedas, ese es mi consejo. Papá, necesito que me escuches. Oye, ya no tengo nada que ver con esos imbéciles y lo sabes. Lo sé, papá. Ha pasado mucho tiempo. Solamente quería preguntarte una cosa. ¿De qué se trata, Sam?
Al parecer la situación va a empeorar. Pensé que podrías ayudarme a solucionar algunas cosas. ¿Yo? No sé nada de lo que está pasando. Vale. ¿Te acuerdas de la teoría del movimiento acelerado de placas que desarrollaste hace años? Sam, ya no me dedico a eso. Creo que se está produciendo. Papá, ¿sigues ahí? Escúchame, Sam. No me gustaría que te involucraras en ninguna de mis fantásticas ideas. Solo te traería problemas. Hay algunos puntos que no entiendo. Pensé que... ¿Me estás escuchando? Lo estás haciendo muy bien sin mí. No lo estropees todo metiéndote en eso, ¿me explico bien? Papá, por favor. No. Por favor, escúchame. Solo un momento. Tengo que colgar. Papá, espera. ¿Quién de vosotros es Brad Malloy? Yo. ¿Se puede saber qué pasa? ¿De quién me habla? Ha rescatado a un hombre que estaba en unos escombros en Glen Inn, ¿verdad? Sí, señor. He sido yo. ¿Entonces estás sordo o qué? ¿Cómo? Ya sé que tú y tu hermano tenéis poca experiencia como otros, pero eso no es excusa para lo que habéis hecho. Estuvimos pidiendo refuerzos. No apareció nadie que se podía hacer. Se supone que tenías que esperar. Estaban de camino. Lo había dejado bien claro antes de mandaros a las labores de rescate. El hombre se estaba muriendo. Y tú tuviste la brillante idea de entrar allí para sacarlo. Le he salvado la vida. Has tenido suerte, mucha, mucha suerte. ¿Por casualidad conoces la proporción de víctimas en los rescates? No. Debes saber que hay más víctimas entre nosotros que entre los civiles que podemos rescatar con vida. ¿Me sigues? Sí. En una operación de rescate como la nuestra, la mortalidad media es de 2,2 de los nuestros muertos por cada víctima salvada por tíos como tú. Mi trabajo es asegurarme de bajar esas cifras, ¿lo entiendes? Yo estoy aquí para salvar la vida de los demás, no la mía. Tú no ves más allá de tus narices, no dispongo de mucha gente. Si tú hubieses muerto en ese estúpido intento, ¿cuántas víctimas que seguían atrapadas habrían muerto porque tú no estabas para salvarlas? ¿Lo sabes? No, no lo sé. Claro que no lo sabes. La próxima vez que quieras correr un riesgo como ese, primero dímelo a mí. Yo soy quien decide dónde, cuándo y por qué correr riesgos. No tú. Si no eres capaz, prepara tus cosas y lárgate de aquí. Y tú no deberías haber dejado que cometiera esa estupidez. Ahora fuera de mi vista. Y haced algo bien. ¿Vas a decirme que soy demasiado duro? Menos rabia y menos insultos. Solo eso. Sí, vale. Pero algún día Brad te agradecerá que le salvaras la vida. Ese tío es un gilipollas. Para él es muy fácil decir haber esperado ayuda porque estaba sentado detrás de una mesa. Él no estaba allí. Él no oyó la voz del tío diciendo que no podía respirar. Aquel tío estaría muerto si no hubiese entrado allí. Quizá. No lo sé. ¿Qué? ¿Crees que hice lo que no debía? Yo no he dicho eso. Pues dilo, lo llevas escrito en la cara. Venga, dilo. ¿Por qué no lo dices, Will? Vale, lo hiciste mal. ¡Oh, Dios! No puedo creer que tú pienses... Siempre estás intentando demostrar algo a alguien. No tienes que ser el señor superhéroe. ¿Eso es lo que crees que hago? ¿Lucirme? ¿Lo haces? No tienes ni idea de cómo pienso, tío. Ese tío tenía razón. Fue una temeridad y lo sabes. ¿Por qué no maduras un poco y lo admites? ¿Y por qué no empiezas a tomar tus decisiones y dejas de preocuparte por las mías? ¿Y eso qué significa? Piénsalo, ¿vale? Yo me hago bombero y tú también. Yo me meto en rescate y tú también lo haces. ¿Una coincidencia? Yo tomé esas decisiones. No es culpa mía que tú seas mayor y las tomaras antes. ¿Algo más que decir? Brad, créeme. A veces me gustaría que fueras tú quien hiciera algo distinto. No es nada fácil ser el hermano pequeño del gran Brad. No quiero ser un héroe. Solo estoy haciendo este trabajo como creo que debo, nada más. ¡Y yo también! Doctor Agil. Estamos registrando temblores por la zona de recreo del lago Mead. ¿Quiere echar un vistazo? ¿El lago Mead? Jordan, ¿qué ocurre? Son superficiales, entre 2,4 y 3,3. ¿Duración?
Se producen cada 45 segundos y se van acercando a los 35. Pon la imagen térmica. Ahí va. Hay indicios de actividad magmática en el subsuelo. ¿Es posible acercar la imagen? Está a la máxima resolución. Necesitamos verlo mejor. Hay muchas interferencias. Sobrevolaré la zona para verlo mejor. Iré contigo. Sam, te necesitan aquí. Iré yo solo. Estaremos en contacto todo el rato. Jordan. Tengo que irme. Por favor, mantengan la calma. Tranquilícense y todo se resolverá inmediatamente. ¿Pero qué es lo que pasa? Por favor, venga. En este momento estamos sobrevolando el agujero que acaba de aparecer en medio de la carretera. Pero este es solo uno de los muchos que han aparecido de repente durante las últimas horas. La patrulla de autopistas está intentando poner orden entre el tráfico, pero el atasco es enorme y compacto en las dos direcciones, por lo que puedo ver desde aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Les relatamos en directo que ahora mismo el agujero que estamos sobrevolando está abriéndose. Se está moviendo y parece que toda la gente está saliendo de los coches. Salen de los coches y corren asustados mientras el suelo que pisan está cediendo. Los coches, todos están cayendo dentro del agujero. El suelo va cediendo poco a poco. Es increíble. Nunca habíamos visto nada así. Un momento, no sé si me escucháis, pero el movimiento parece estar remitiendo y el polvo empieza a sentarse. Esto se está convirtiendo en un infierno. La vista desde aquí arriba es horrible. Podemos ver muchos coches en ese agujero. Y solo podemos esperar que no haya quedado gente atrapada ahí abajo. Ahora estoy sobrevolando el Colorado. ¿Recibís bien mi señal? La recibimos. Hay mucho movimiento en la superficie. ¿Cuál es la velocidad media de la corriente? Entre 1 y 3 kilómetros por hora. Fluctúa dependiente del caudal de Hoover Dam. Ahora lo estoy registrando, 7 kilómetros por hora. ¿Estás seguro? Totalmente, estoy viendo la espuma desde aquí. De acuerdo. Llama al centro de operaciones de Hoover Dam y entérate qué pasa. Ya voy. Sin duda hay algo que no va bien. La temperatura del agua aumenta muy rápido. Fluctúa entre los 31 y los 32 grados. ¿Cuánto debería ser lo normal? Entre 5 y 13 grados. Está casi al doble. Sam, he estado estudiando un poco la teoría de Air. El aumento rápido de la temperatura es un indicador de la aceleración. ¿Me estás diciendo que estás de acuerdo con la teoría? No depende de estar de acuerdo. Los hechos son los hechos. Nos va a costar mucho interpretarlos. ¿Entonces crees que es una posibilidad? Empiezo a quedarme sin razonamientos. Continúan las tareas de rescate en las zonas afectadas. Mientras, los expertos debaten si otra erupción puede producirse de forma inmediata. Varias teorías están intentando explicar la repentina aparición de fenómenos sísmicos por toda la zona. Will. Will. Sí. Siento mucho lo que dije antes. No lo tomes. Ten cuenta. Tranquilo. Venga, tío. Sabes que te quiero. Dame un beso.
Venga, dame un besito, guapetón. No, para, para. Dame un besito. Vale, vale. Que te doy, ¿eh? Ya está. Venga, vámonos. La situación en Los Ángeles es que todavía se están utilizando los recursos. ¿Qué pasa con Hawái? La evacuación ha salido mejor de lo esperado. En 2 días deberíamos sacar a toda la gente de allí. Necesitamos el trabajo de esas personas. Ya he subrayado la emergencia. Ya eres a Bali y Monument Valley. ¿Cuál es la situación en esas zonas? Avanzamos, pero todavía no podemos sacar a nadie. El equipo de voluntarios está esforzándose mucho. ¿Qué tal lo hace Amy? Extremadamente bien, señor. Se lo diré a Megan. Gracias. Claro, señor presidente. Tenemos que acercarnos más. La temperatura sigue aumentando rápido. 33,7, 35,3, 36,8, 39,3, 40,8, 42,2 y subiendo. Haré algunas lecturas al otro lado del MIR. Ahora estamos sobrevolando la presa. No. ¿Qué? El agua está desbordando la presa. Esto se está poniendo muy peligroso. La situación es extremadamente grave. No creo que aguante mucho esta presa. ¡50,16! ¡No! ¡51,9! ¡Y subiendo rápido! ¡Dios! ¡Hace mucho calor! ¡Esto es increíble! ¿Qué pasa, Jordan? ¡El agua del fondo está emergiendo a la superficie! ¡Está pasando como en Monument Valley! ¡Está desbordándose! ¡Tienen que empezar a soltar agua inmediatamente! ¡Se está desbordando! He hablado con el centro de operaciones de Hoover. Evacúan a plena capacidad. ¡No pueden evacuar el agua más rápido! ¡Tienen que evacuar el agua mucho más rápido! ¡La situación se está volviendo insoportable! ¡Parecen las cataratas del Niágara! ¡Jordan, date prisa! ¡Sal de ahí! ¡Vamos, sal de ahí! ¡Vamos, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Jordan! ¡Jordan! De informar de que el doctor Jordan Fisher, que dirigía una investigación sobre la actividad sísmica que estamos padeciendo, ha resultado muerto cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló encima de Hoover Dam. ¿Doctora Hill? Es el presidente. Gracias. Señor. ¿Qué tal estás, Samantha? No sé si podré seguir adelante. Entiendo muy bien tu situación. Es una batalla perdida, señor. Solo si tú abandonas. Seguro que alguien puede hacerlo.
Todo el país confía en nosotros. No podemos decirles que hemos perdido la batalla y que ya no tenemos esperanzas. ¿No? No, Samantha. Señor presidente, sinceramente no sé qué decirle. Dime que te quedarás a mi lado en esta crisis. Solo tú tienes el valor para enfrentarte a esta situación. Haré lo que pueda. Siempre lo haces. La carretera principal número 93 que une Las Vegas y Flagstaff ha sido cerrada tras el derrumbamiento de Hoover Dam. El tramo de autopista que atraviesa Hoover Dam quedó destrozado a causa del desbordamiento de la presa. Se ruega a todo el personal médico de la zona que ayude en las tareas de rescate. ¿Pero qué es lo que pasa? Will. ¡Laura! Laura, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. ¿Has oído las noticias? Sí. Sí, las he oído. ¿Dónde estás? Estoy en Las Vegas, en el casino Atlas. Una hora más tarde y me habría tocado. Lo sé, tranquilízate. Iré a buscarte. Las carreteras están atascadas. Me las apañaré. No te preocupes por mí. No. Por ahí. ¿Qué dices? No, esa gente te necesita. Tú también me necesitas. Bueno, estoy bien. ¿Estás segura? Estoy bien. Están trayendo a los supervivientes de Hoover Dam. Voy a quedarme para ayudar. Seguro que puedo hacer algo. Estaré muy bien, Will. Vale, vale, pero ten cuidado, por favor. Lo tendré. Te quiero. Y yo a ti. Adiós. ¿Sola? Sí. ¿Se pondrá bien? Lo que es seguro es que sin ti no habría sobrevivido. ¡Venga, vámonos! Tras el desastre de Hoover Dam, las inundaciones afectan las regiones de Kimen, Loveland, Lake Cabezú y Yuma, en Arizona. Una pared de agua que alcanza los 200 metros de altura ha ocupado toda la zona y destrozado hogares y tiendas. Más de 200 personas han muerto o están desaparecidas. Solo nos queda sentarnos a jugar al póker y esperar. Si tiene que pasar, pasará, Jackson. No se puede hacer nada. Es una forma de verlo. Seguro que las cosas siempre pueden ponerse peor. ¿Lo notas?
No será nada. Cóbrate mi copa, por favor. Ahora voy. Por supuesto. La carretera principal número 93 que une Las Vegas y Flagstaff y que fue cerrada tras el derrumbamiento de Hoover Dam ha sido reabierta al tráfico de nuevo. Por fin estamos de vacaciones. Es un tío de mucha pasta. Desde luego tienes mucha suerte. Pues sí. Están llamando. Doctora Hill, terminé los simulacros que pidió. Pensé que le gustaría verlos. Bien, claro. Puse los resultados en el servidor para verlos desde aquí. Utilicé los cálculos que me dio y he empezado por el caso de Seattle, hace 93 horas. Después, introduje los intervalos entre fenómenos. Para eso, he utilizado una escala que convierte las horas en segundos. Se están sucediendo a intervalos cada vez más pequeños. Así es. Utilizando localizaciones del centro y del oeste, he simulado lo que sucederá en las próximas 48 horas. ¿Estás seguro de esto? He comprobado los datos 3 veces, doctora. ¿Cuál es la posibilidad de esa amenaza? Cada vez se va haciendo más una realidad conforme las placas avanzan al revés. Es decir, las antiguas zonas de fisuras y los puntos de presión están reactivándose por toda la zona centro y oeste del país. Algunas de estas fisuras se convertirán en nuevas líneas de falla o en grietas de la corteza. ¿A qué nos enfrentamos, Samantha? Lo mejor que puede pasar es que se produzca una serie de erupciones volcánicas y temblores por toda esta zona. ¿Y lo peor? Mi equipo ha realizado un simulacro, creo que debería verlo. Veámoslo. Hace 60 millones de años, la planicie del centro del continente americano albergó un inmenso mar que unía el Océano Ártico con el Golfo de México. Hubo que esperar hasta el periodo Cretácico para que este pasillo marítimo, de norte a sur, empezase a desaparecer. Los restos fósiles encontrados son una prueba de su existencia. ¿A dónde intenta llegar? Si se abre una nueva falla en la parte central y occidental, entre el norte y el sur, se restablecerá el antiguo pasillo. ¿Cómo que se restablecerá? La parte centro-occidental, casi toda al nivel del mar, inundará y literalmente partirá en dos la parte norte del continente. ¡Dios mío! ¿Es usted consciente de lo que dice? Por desgracia, sí.
Puede que la geografía de América del Norte resulte alterada. Los equipos de rescate siguen trabajando para evacuar a los supervivientes de las ciudades más importantes tras los acontecimientos de Hoover Dam. Las autoridades solicitan a todo el mundo mucha tranquilidad. Doctora Hill, es su padre. ¿Mi padre? Dice que es urgente. Pásamelo. Sam, estoy en el Casino Atlas, en Las Vegas. Esto tiene mala pinta. Hay bastantes temblores. Gina, conecta el satélite con la zona de Las Vegas. Imagen de infrarrojos y espectral. Hay temblores cada 15 segundos. Estoy empezando a notarlos. No registramos nada. Por supuesto que no. Estás mirando un montón de aparatos. No lo estás sintiendo. No lo sientes en los huesos. Consigue imágenes con la cámara si puedes. Quiero ver qué está pasando. Se producen temblores fuera de la zona de Las Vegas, entre 1,3 y 1,5. Va a producirse otro dentro de unos segundos. Dios, lo siento. Los indicadores aumentan 2,3. Escúchame, Sam, no nos queda mucho tiempo. He encontrado sulfuro en el agua con mucha acidez. ¿El magma habrá contaminado el acuífero? No solo ha hecho eso. ¿Recuerdas cuando fuimos a Florida para ver aquellos agujeros? Eras muy pequeña. Aquel año cayó lluvia ácida y se comió todo el acuífero de caliza que estaba en la zona. Bloques enteros de pisos desaparecieron en aquellos agujeros. Fue terrible. Oh, sí, tanto. Te caíste en uno pequeño. Menuda bronca me echó tu madre. ¿Piensas que el acuífero de Las Vegas corre peligro? Toda la ciudad se asienta sobre una losa agujereada como un queso gruyere. Por eso hay tantos temblores. Dios. Ya empieza. ¡Venga! ¡Agátense todos al suelo! ¡Los temblores están aumentando! 5,6, 6,4. Dios. ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Cuidado! Las autoridades describen este fenómeno como el resultado de un inmenso agujero que se formó bajo la franja de Las Vegas. Las estimaciones cifran entre 500.000 y 600.000 las personas enterradas bajo el suelo del desierto. Las autoridades están totalmente sobrecogidas por la magnitud y el alcance de la destrucción. FEMA y otras organizaciones han solicitado asistencia, pero con la crisis actual que asola el país, hay una falta acuciante de personal. La serie de desastres sísmicos tiene a todo el país en emergencia. Con esta situación, los líderes religiosos conservadores están empezando a referirse a los continuos desastres naturales como la llegada del apocalipsis. Lo de Las Vegas viene a reafirmar que la situación va a empeorar mucho en el futuro. Entonces, su predicción de la separación y de la parte centro-occidental de las placas tectónicas, ¿va a producirse? Es más que posible. Seguro que podemos hacer algo. Posiblemente, pero no comprendo todo lo que se está produciendo. La teoría no es mía. Entonces, ¿de quién es? De mi padre. Era... bueno. Es geólogo. ¿Tu padre? El doctor era. Desarrolló la teoría del movimiento de aceleración.
Hace muchos años antes de retirarse. ¿Puede utilizar su teoría para guiarnos en esta situación? Señor presidente, eso no lo sé. ¿Cuándo lo sabremos? Ayudaría mucho hablar con él. ¡Pues hazlo! No puedo, señor. Estaba en Las Vegas la última vez que hablamos. No sé siquiera si está vivo. Lo siento, Samantha. Haré todo lo posible para rescatarle. Tranquila, haré lo que esté en mi mano. Nevada está sobrecogida por el derrumbamiento de Hoover Dam y de Las Vegas. Necesitamos organizar equipos. La situación es de calma. Creo que podremos organizarnos. Bien. El rescate del Dr. Hill es lo prioritario ahora. Quiero que te encargues de todo. Sí, por supuesto. Escoge al equipo, sobre todo gente con experiencia en operaciones de montaña y de rescate en grandes terremotos. Tranquila, cogeré a los mejores. Se cree que miles de personas siguen atrapadas con vida dentro de los casinos de Las Vegas. Se desconoce si alguno de los edificios no ha resultado afectado por el temblor. Las patrullas de rescate comienzan la difícil tarea de... No sobrevivirá ella sola. Laura está viva, tienes que creerme. Venga, por favor, cógelo. Mira toda la gente que hemos salvado. Si ellos están vivos, Laura también. Debemos ir al centro de mando. ¿Qué ocurre? Los jefes de campo están organizando una misión en Las Vegas, seleccionando al equipo. Venga, chicos, vamos. Vámonos. Adelante. Hola. Hola. ¿Te vas a Las Vegas? Sí, me han encargado una misión especial. Debemos rescatar a alguien importante. ¿Puedo unirme? Están seleccionando a poco personal. Pero es que yo quiero ayudar. Ya lo sé, Amy. Pero la verdad es que habrá muchos muertos. Mucho peor que aquí. ¿Podré hacerlo? No, esta vez no, ¿vale? Oye, lo dijiste tú mismo. ¡Puedo hacerlo! ¡Venga, yo! Prepara tus cosas. Saldremos en 20 minutos. Gracias. Venga, rápido. Vale, vale. Prepáralo todo, González. Saldremos en 20 minutos. Sí, señor. ¿Hermanos Malloy? Señor. Tenéis mucha experiencia como escaladores. Claro, llevamos escalando desde pequeños. Pertenezco al equipo de rescate de Alaska y sé utilizar sistemas de evacuación de escombros, rappel y descenso. ¿Qué me dices tú? También sabe lo que hace. Trabaja bien en equipo. Sobre el papel no está mal, pero por lo que he visto tengo mis dudas. Esta vez nos ceñiremos a las reglas. No tengo muy claro que os las sepáis. Ayudadme aquí. Ya sabe mi opinión, pero la decisión es suya. Preparaos. Ahora mismo. Estamos entrando en Las Vegas. Recibido. Vamos de camino al objetivo. Bien. Sí, eso espero. Supe ayer que estaba embarazada. Oh, genial. ¡Ayudadme! ¿Hay alguien ahí? ¡Socorro! Sígame. ¡Jackson! Doctor, ¿es usted? Sí, soy yo. ¡Aquí! ¡Ayúdeme! Muy bien, a ver. ¿Listo? ¡Venga, ven, levántate! ¡Arriba! ¡Arriba! Nunca pensé que me alegraría de verte, doctor. Estupendo. ¿Estás bien? Sí. No tiene buena pinta. Para nada. No hay cobertura. Estamos incomunicados. Ayúdame, tengo una idea. ¿Qué pretende? Bien, no está caliente. ¿Qué hace? Utilizaré el edificio como antena. Bien, aleluya. ¿Hola?
¿Hola? 911, especifique su emergencia. Soy el doctor O'Hill, estoy en la planta superior del Gran Hotel Atlas en Las Vegas. Creo que todo el edificio es más. ¡Deprisa! ¡No salgamos de aquí! ¡Dios mío, que alguien me ayude! ¡Aquí, por favor! ¡Que venga alguien! ¡Es mi amiga, no puede salir! Vale, vale, con cuidado. Cuando yo diga. ¿Preparados? ¡Venga, vamos! ¿Estás bien? Déjeme ver, soy enfermera. Estoy bien. Ya me incorporo. ¿Sí? Puedo yo sola. Déjame ver, déjame ver. Mírame. Venga, tranquila. Vamos, tenemos que salir de aquí. ¡Venga! ¿Qué ocurre? Un gran temblor está sacudiendo Dakota del Sur. ¿Dakota del Sur? Aquí, Unidad 5, nos acercamos al monumento. Nos posicionaremos cerca para ver si ha sufrido daños. ¡Un momento! Creo que he visto algo. ¡Mira eso! ¡Es increíble! ¡La grieta se está extendiendo! ¡Mira, hay otra allí, ¿la ves? Por supuesto. ¡Todo el monumento se está resquebrajando! ¡Se está desmoronando! ¡Va a romperse! ¡Vámonos ya! ¿Qué pasa? Está empezando. Increíble. Lo que ocurre en Dakota es lo que me temía. Ha aparecido una falla de escisión capaz de cortar en dos el norte del continente americano. ¿Una falla de escisión? ¿En qué se diferencia de las otras fallas? Es más peligrosa. La falla tiene un carácter especial. Se fortalece a medida que pasa el tiempo. Espera, ¿es seguro que esta falla de escisión va a dividir el continente en dos? Si las placas siguen avanzando al ritmo actual, sí. No podemos hacer nada para que deje de extenderse. Sin la ayuda de mi padre estoy perdida. ¿Qué sabemos de las misiones de rescate? Nuestros equipos se están posicionando y acabamos de saber que el 911 ha recibido una llamada del Dr. Hill. Así que sabemos que está vivo. Me alegro. Gracias a Dios. Incluso rescatando a mi padre no estoy segura de si tendríamos alguna opción. Eso no me vale. Tiene que haber algo. Sí, lo hay. Sacar a la gente de aquella zona. ¿Hacia dónde? Sabemos que esa gran falla va a extenderse hasta el Golfo de México. Hablamos de una zona excesivamente grande. Me gustaría poder hacer algo más. ¿Hay alguna forma de precisar mejor el camino exacto que seguirá esa gran falla? Si puedes hacerlo, creo que podríamos empezar a evacuar al menos esa zona primero. Sería de gran ayuda. Ya tengo a mi equipo trabajando en eso. Pero también tenemos que enfrentarnos a altos niveles de imprevisibilidad. Sé que harás todo lo que puedas, Samantha. Sí, señor. Mientras tanto, comenzaremos a preparar la evacuación. Sean, prepare una conferencia de prensa. Hablaré a la nación. Sí, señor, ahora mismo. Nos estamos aproximando a la zona de Las Vegas. Repito, nos estamos aproximando a la zona de Las Vegas. Señor presidente, dentro en 5, 4, 3, 2... Hace cuatro días, una serie de movimientos sísmicos sin precedentes golpearon nuestra costa oeste. Ahora, estos acontecimientos han avanzado hacia el este y han ocasionado una escalada de inundaciones, erupciones volcánicas, agujeros y más temblores. Ahora, una nueva amenaza potencial se avecina.
una gran falla que se extiende por la zona centro-occidental se ha reavivado. Esta falla podría llegar a extenderse desde la costa norte de Canadá hasta el Golfo de México y Texas. A consecuencia de esta, de este contratiempo, estoy ordenando la evacuación total de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma y Texas. Lo sé. Sé que es donde están vuestros hogares, colegios, iglesias, negocios y también vuestra propia historia. Pero os pido que os deis prisa. Necesitamos estar preparados para esta posibilidad. Os estoy pidiendo a todos en cualquier lugar que os ayudéis mutuamente. Ayudad a los necesitados. Debemos trabajar juntos como una nación para superar esta tragedia. Gracias. Y que Dios os bendiga. Todos los voluntarios de la región este, preséntense en el cuartel de operaciones. Los voluntarios de la región oeste, esperen a recibir nuevas órdenes. Doctor Meredith, por favor, le esperan en la sala de operaciones del Hospital 3 de Campaña. García, ven rápido. Ya voy. ¿Hay alguna novedad sobre Las Vegas? Estamos esperando. Bastante estable. Los temblores son suaves, entre 1,6 y 2,1. Creo que podría estallar en cualquier momento. Si hay alguna novedad, comuníquenmelo. Claro, doctora Gil. A ver, todo el mundo tranquilidad, ¿vale? Vamos a salir de aquí, pero debemos hacerlo de forma organizada. Por ahí no se puede salir. Sí que se puede. Esta salida lleva a otra torre. Allí bajaremos por las escaleras hasta llegar a la calle. Se equivoca, ya no quedan escaleras. No tiene ni idea. Estamos en un hoyo. Este casino está enterrado, la calle también. ¡Está loco! La manera de salir es por arriba, no por abajo. Mire esa pared. ¿De dónde cree que viene esa arena? Entra del exterior. De eso nada. Es el peso de los escombros. Los escombros que presionan las paredes del casino. Más tarde o más temprano, este edificio se derrumbará. Créanme, no querrán estar aquí para verlo. Tenemos que movernos si queremos salir con vida. ¿Cuántos pisos tiene este edificio? 45. 45 pisos y estamos en el 25. Es muy posible que algunos de los pisos superiores sigan en pie. Es nuestra única salida. Ahora escúchenme. La salida más rápida es cruzando esas puertas. Es la forma más rápida de salir. Yo subiré. Quien quiera venir conmigo será bienvenido. Oigan, están cometiendo un grave error. Este hombre era geólogo, sabe de lo que habla. Venga. Doctor, espere. Vamos. Venga, vamos, vamos. Yo voy. Muévanse. Vale, escuchad todos, escuchad. Bien. El casino Atlas se divide en tres torres. La principal con 45 pisos y las dos adyacentes con 25 cada una. Las torres están conectadas por un pasaje interior en los pisos 25 y 26. Pensamos que el Dr. Hill está por esa zona. Los niveles bajos se han derrumbado y creemos que el Dr. Hill y los supervivientes intentarán subir a los pisos superiores de la torre principal. Entonces tendrán menos camino. Los ascensores no funcionan y la única salida es la escalera principal que sube hasta la torre central, que esperemos que esté intacta. Si consiguen llegar hasta esa torre, nuestros equipos podrán rescatarles. ¿Y si no? Entonces nos dividiremos y les buscaremos por cada piso. No es lo ideal, pero es la única opción. Os recuerdo a todos que la estructura está soportando mucho peso. Cuanto más bajéis, más posibilidades hay de que quedéis atrapados. No dispondréis de mucho tiempo. Eso es todo, chicos. Andad con mucho cuidado. Que nadie baje a los pisos inferiores sin mi consentimiento o el de la señorita Warner. ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. La señorita Warner os dirá cómo descender a la torre central. El equipo de Jim va a intentar entrar por el techo. Una vez dentro el primer equipo, instalarán todos los sistemas adecuados para bajar en rappel. Bajaremos ordenadamente, en equipos de dos. ¿Qué haremos con los supervivientes? Comunicar por radio su posición y un equipo los recogerá. Quiero que todos os comuniquéis constantemente con la base. Recordad, somos parte de un equipo y nuestro éxito dependerá de lo bien que funcionemos como equipo.
¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, vale, vamos. Manos a la obra, chicos. Adelante, vamos, chicos. Muy bien, vamos a empezar por el techo. Venga, adelante, primer equipo, preparado. Vamos adentro. ¿Luces? Luces. ¿Agarres? Listos. ¿Mosquetones? Listos. No me gustaría perderos, hermanitos. No, señor. Todavía no tengo ninguna intención de dejar este mundo. Mucha suerte, chicos. Tranquilo, señor. Ahora nos vemos. Adelante. Hace presa en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Kansas, Oklahoma y Texas conforme la falla va avanzando hacia el sur del país. ¡Rápido! 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 ¡Vamos, date prisa! ¡Déjame! ¡Déjale! A pesar de los mensajes de calma por parte de las autoridades, el pánico es ya generalizado por toda la zona y cientos de miles de personas se echan a las calles desesperados. Irene, por escapar teléfono. De la creciente falla. Dígame. Mamá, ¿qué hacéis ahí todavía? Tú y papá tenéis que salir ahora mismo. Hemos decidido quedarnos, Miguel. Aquí está nuestra casa. ¡Es una locura! ¡No vais a sobrevivir! ¡Tenéis que salir! ¿Para qué? ¿Para vivir los últimos días como unos refugiados, sin nada y que nos muramos en la calle? Mamá, por favor. Podéis vivir conmigo. O con Carmen, o con Teresa. No, con la enfermedad de tu padre, solo resultaríamos una carga. No digas tonterías. Somos familia. Y miremos unos por otros. No, Miguelito, nos quedamos. Nuestros recuerdos, nuestras vidas están aquí. Dios nos ayudará. Vale. Déjame hablar con papá. ¿Quieres hablar? Esa es nuestra decisión. Mamá, ¿qué puedo hacer para que entréis en razón? Reza por nosotros, Miguelito. Reza por nosotros. Es todo lo que te pedimos. Dentro. Sistemas de seguimiento en marcha. Recibido. Seguimiento en marcha. Bien, tened mucho cuidado. Sí, lo tendremos. Cuidado. Ahora estamos atravesando el pasillo del piso 45. Hay muchos cables a la vista, tuberías rotas, muchos desperfectos. Por ahora no hay indicios de supervivientes. Ya estamos. Aquí está, la escalera a la izquierda. Ahí. Thank you.
Entonces, ¿cómo subiremos al piso de arriba? Si pudiésemos colocar esto en dirección hacia arriba, podríamos escalar sin problemas. Jackson, hazme un favor. Ayúdame a quitar estos escombros. Por supuesto. ¿Está de broma? Esto es un suicidio. Sí, bueno. Suicidio es quedarse aquí abajo. No tenemos otra opción. Tenemos que hacer esto para poder subir al piso de arriba. Tiene razón. Conozco bien este casino. O hacemos esto o esperamos a que nos rescaten mientras se nos cae todo encima. ¿Cómo sabemos si nos están buscando? Es cierto, estamos solos. Venga, hay que intentarlo. Bien, lo primero es ver en qué estado está esto. Tubo de acero de 3 centímetros, soldadura en ángulos de 45 grados. Parece sólido. Creo que ya hemos encontrado nuestro puente colgante. ¿Y cómo vamos a colocarlo allí? Palanca. ¿Palanca? Sí, una palanca tiene 3 puntos básicos: el punto de apoyo, la carga y el esfuerzo. Tenemos nuestro esfuerzo y no podemos hacer nada para reducir el peso. Solo necesitamos un punto de apoyo. Así podremos salir. No entiendo nada de lo que acaba de decir. Pero sea lo que sea, ¡hágalo! Estamos perdiendo el tiempo. ¡Cállese y eche una mano! Sí, ¿a qué estamos esperando? No discutan más. Si pudiésemos mover este globo y desplazar la columna por encima, tendríamos el punto de apoyo que necesitamos. Quiero que todo el mundo colabore, ¿vale? ¡Todos a levantar! ¡Vamos! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Arriba! ¡Venga, chicos! ¡Que nos soltéis! ¡Empujad! ¡Empujad! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Arriba! Bien. Jackson, ven aquí. Sujete. Ahora coloquemos el globo en su sitio, ¿vale? Cuando toque el techo, intentaremos colocarlo en su sitio. ¿Vale? ¿Todos listos? ¿Sí? Venga, chicos. Con todas nuestras fuerzas, ¿listos? Y... uno, dos y tres. ¡Empujad! ¡Empujad! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un poco más! ¡Ya casi estamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora hay que mover el globo hacia atrás, despacio. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Más! ¡Adelante! ¡Venga, tío, lo estoy consiguiendo! Bueno, no es exactamente como había pensado, pero puede valer. ¿Quién sube primero? Seguid, chicos. Haced caso a Natalie. ¡Cuidado! ¡Ayudadme! Chicos, ¿todos bien? Sí. Cuidado, chicos. Cuidado con los cables. ¿Hay indicios de supervivientes? Todavía no. Dividíos en equipos y rastread la zona. Pero no se os ocurra bajar a niveles inferiores. Entendido. Vamos a ir por aquí. Yo iré por el otro lado. Ah,
La falla de la zona occidental está a 16 kilómetros de Skopje. Solamente en 2 horas ha recorrido 200 kilómetros. Y ha ensanchado de 0,2 a 0,4 kilómetros. Es decir, que si continúa ese ritmo, llegará al Golfo de México dentro de 18 horas. ¿18 horas? No tenemos tiempo, así que tenemos que acortar esa ruta. Gina, ¿qué has descubierto sobre la composición del suelo? Es sobre todo roca sedimentaria blanda, arenisca, piedra caliza y yeso. No hay nada que oponga resistencia a la falla. Pero si nos fijamos en su rastro, hasta ahora ha ido en zigzag, rodeando Scott Bluff y siguiendo hasta Kansas. El camino más corto es la línea recta. ¿Por qué se desvía? Tiene que ser algo más profundo. Creo que debe de estar cerca del manto superior. Ha aumentado la temperatura del suelo en una zona de 1.280 kilómetros. Las temperaturas se concentran ahí, en las pirámides de yeso en Kansas. ¿Cree que la falla avanza hacia allí? Creo que sí. Dibujaría una línea recta por el golfo. ¿Qué nos dicen los sensores de seguimiento? Nada. ¿Desconocemos si ha habido movimientos sísmicos en la zona? Geológicamente no es una zona interesante. Nadie la ha estudiado. Eso hay que remediarlo. Vamos. Muy bien. ¡Venga, Jenna! ¿Y si el edificio vuelve a temblar cuando suba? Jenna, no podemos quedarnos, ¿vale? No podemos. Te estaré mirando desde aquí. ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! Venga, Jenna, tú puedes. ¡No voy a subir ahí! ¡Me niego! Vale, Jenna, escucha, yo subiré delante, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jenna, vamos! Jenna, escúchame, no tengo ninguna duda de que vamos a salir de aquí, ¿me oyes? Ninguna duda. Sígueme. Vamos, sígueme. ¡Venga! Venga, date prisa, este sitio se va a derrumbar. ¿Se puede usted callar? Tranquilos, chicos, tranquilos. Venga, Jenna, vamos, sígueme. Eso es, solo tienes que seguirme. Eso es. Muy bien. Vas muy bien. Piensa solo en el siguiente paso. Solamente debes mirarme a mí y hacia arriba. Sígueme. Eso es. Lo estás haciendo muy bien. Casi estamos. Venga, Jenna, sigue subiendo. ¡Agárrate, Jenna! ¿Estás bien? ¡Venga, sigue subiendo! Tranquila. ¡Ya casi estás! Eso es, Jenna. Un poco más y listo. ¡Vamos, Jenna! ¡Vamos! ¡Venga, Jenna, sigue! Aquí abajo la estructura está muy dañada. Y también hay arena colándose por las grietas. No nos queda mucho tiempo. ¿Hola? Miraremos en las habitaciones. Estamos entrando en la habitación 4510. ¿Hola? ¿Hay alguien?
¿Habéis notado el movimiento? Id lo más rápido que podáis, esto se está poniendo peligroso. Primer equipo, bajad al piso 44. Bien, recibido. ¿Qué es lo que veis, chicos? Parece seguro. Vamos. La visibilidad es casi nula. Por el estado de la escalera sabremos cómo están las plantas inferiores. Entendido. ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Pueden oírnos? ¿Hay alguien? ¿Hola? Quédatelo, hermanito. ¿Estás bien? Ya es bastante con que este sitio esté en pie. Esas puertas son la única salida. Estamos atrapados. Se va a venir todo encima, ¿verdad? Tranquilo, Ras. Hemos llegado hasta aquí. Sí, esto puede con mis nervios. ¿En serio? Te está pasando igual que con aquella partida de póker. ¿Era un farol? Cuando uno se pone nervioso, pierde, Ras. Venga, vamos a despejar esta puerta. Sí, venga, vamos a despejar el camino. ¿Vas bien? Sí, estoy desentrenado. ¿Seguro? Sí, bien, bien. Sí. Aquí, ponlo recto. Eso es, muy bien. Sí, ya está. Como a esta zona se le ocurra moverse, lo veremos bien. Empecemos. Bien, comencemos. Está caliente. Hace falta mucha actividad para notarlo en la superficie. ¿Lo hueles? ¿Qué? Dióxido de sulfuro. Es peligroso. ¿Crees que hay alguna filtración por aquí? Averigüémoslo. Pero... Ian. Ian, soy Al. ¿Qué pasa? Deberías ver esto. Ahora voy. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Cada vez huele más. Estamos cerca. ¡Hola! Mira las ruedas. ¿Qué es eso? Creo que es ácido. ¿Ácido? Se está filtrando a la superficie. No. ¡Eh! 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 ¿Hay alguien dentro? ¡Dios mío!
¿Hola? Perdemos el tiempo. Esto se derrumbó a mediodía. Aquí no hay nadie. Debemos seguir bajando. Bien, venga, venga, vamos, vamos, vamos. Bien. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Eh? Dios mío, aparte saca mi camino. ¡No hagas locura! ¡Vuelve aquí! Echadme una mano aquí. Venid. Doctor, venga aquí, por favor. Doctor, doctor, aquí. Necesito ayuda. ¿El desfibrilador? ¿Qué? ¡Las planchas! ¡Rápido, las planchas! Venga. Venga. ¡Necesito ayuda! ¡Dale! Ya estoy aquí. ¡Dale! Hay que intubar a este hombre rápido. ¡Dale! Muy bien, ahora mismo lo haremos. Tú, ven aquí. ¡Venga! ¡Dale! ¡Venga! ¡Dale! ¡Venga! Amy. Amy. ¿Estás bien? No es fácil ver morir a alguien. Me encuentro mal. Ven aquí. Respira, junto. Respira. Lo siento. Lo siento. Tranquilízate, le pasa a todo el mundo la primera vez. Respira. Lo estás haciendo bien. No sé si quiero seguir con esto. Sí, sí quieres. Quiero volver a casa. Quiero irme. Amy, piensa por qué estás aquí, ¿vale? No sé por qué estoy aquí. Claro que sí. Oye, oye, mírame. Mírame. Deja de sentirte mal. Los dos sabemos que eres fuerte, ¿vale? Tu ayuda es necesaria. Sí que vamos. Amy, vamos. ¿Qué pinta tiene, doctor? Por aquí veo salida. Vamos. ¡Cuidado! ¿Está bien? Sí, sí. Estoy bien. Venga, hay que darse prisa. ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Estás bien? Sí. Ahí abajo, tenéis que salir cuanto antes. Jim tiene razón. ¿Qué haces? Buscando un poco de intimidad. ¿Para qué, Brad? Si el hueco está despejado, podremos bajar en rappel abajo. Aleluya, empieza a oler aire limpio.
Sí, es cierto. Venga, casi estamos en el 42. ¿Te encuentras bien? Sí, tengo náuseas. Espera, te ayudo. Gracias. Venga. Bien, voy a empezar a bajar. Con la cuerda que traemos bastará. Brad, no deberíamos arriesgarnos. Podremos ayudar más trabajando con el equipo y no yendo solos. El jefe de equipo está fuera y no tiene ni idea de lo que hay aquí. Nosotros sí, hay que hacerlo. No te dejaré bajar. No cambias, ¿eh? Siempre de apoyo, nunca un líder. ¿Vienes o no? No, no te dejaré bajar ahí, Brad. Apártate. ¡Apártate! ¡He dicho que no te dejaré bajar! ¡Seguid subiendo! ¡Seguid subiendo! ¡Fuera! 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 ¡Fuera todo el mundo! ¡Vamos, rápido! ¡Venga! ¡Venid, subid! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paula! ¡Laura! 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 ¿Estás bien? Dios mío. Te debo una, hermano. La falla se inició en Dakota del Sur, atravesó Nebraska y ahora avanza hacia Kansas. La actividad que hemos visto en las pirámides significa que avanza hacia allí, sin remisión. Tienes razón. Si continúa la misma trayectoria, irá a Oklahoma y Texas. Pasará rozando el Dallas-Fort Worth, atravesará Houston y alcanzará el Golfo en Galveston en 10 horas y media. Un momento. ¿Tenemos más detalles de la zona, unos 40 kilómetros al norte de Houston? ¿Qué ocurre? Me gustaría ver un plano más detallado. Incluir Centerville, Rocket, Hotwood, Somerville, Red Plains en Texas. ¿Qué pasa? Los Red Plains 1 y 2. ¿Sí? ¿Y? Ahí están los dos reactores nucleares más grandes de América. Entonces la falla se dirige hacia ellos. Los estudios indican que un reactor destrozado por la falla y la explosión del mismo en la atmósfera podría ocasionar millones de víctimas. Todo el suroeste podría convertirse en una zona deshabitada durante siglos. Podríamos llegar a perder a 75 millones de personas. ¿Qué posibilidades hay de eso? Muchas. No se ha abierto ninguna instalación de residuos en Estados Unidos, por lo que hay almacenadas 15.000 toneladas de residuos en los tanques de la planta. Si resultaran dañados y perdiesen su sistema de refrigeración, se originaría un infierno incontrolable. El material nuclear de los tanques de hormigón subiría a la atmósfera y entonces
crearía una debacle en toda la región. Debemos sacar esos residuos de ahí. Ya he hablado con las autoridades de Red Plains. Es imposible. No tienen tiempo de sacar esos residuos. Siempre tan pesimista. Dígame lo que sí podemos hacer. Ojalá pudiera. Entonces debemos evitar que la falla llegue a los reactores. ¿Qué sabemos del padre de la doctora Hill? Mis equipos lo siguen buscando. Es una prioridad. Sí, señor. Saque a ese hombre de ahí. Equipo Alfa, vaya a la zona 32. Es prioritario. Dejen lo que estén haciendo y vayan a esa zona. ¡Laura! ¿Estás ahí? ¡Contesta, por favor! ¡Contestad! ¡Laura! ¡Aguantad! ¡Laura! ¡Laura! ¿Has oído eso? Sí. Suena como si viniera de aquí abajo. ¡Hola! ¡Nos oyen! ¡Hola! ¡Hola! ¿Has oído? ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¿Nos oye alguien? ¡Eh! ¡Estamos aquí! ¡Aquí abajo! ¡Estamos atrapados aquí abajo! Hay gente. ¡Enviad el equipo de rescate! ¡Hay supervivientes! ¡Hay supervivientes! ¡Recibido! ¡Completado! ¡Venga, chicos! ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí, por aquí! ¿Doctor Hill? ¿Quién me requiere? El presidente, señor. ¿Presidente? ¿De qué? De los Estados Unidos. Su hija nos ha enviado. Un helicóptero le llevará al Instituto Geológico. No puedo irme, hay gente atrapada, no puedo abandonarles. Confíe en mí, les sacaremos, les salvaremos, ¿vale? ¿Ha visto a mi esposa, Laura Malloy? Es enfermera. Está embarazada, ¿no? ¿Qué? Es a quien intentamos sacar. ¡Chicos, seguid bajando! Doctor, doctor, venga conmigo. Venga, por favor, por vale, favor. Vale. Están sacando al doctor del edificio ahora. El transporte aéreo le llevará a Denver inmediatamente. ¡Espera! ¡Paula! ¡Paula! ¡Ayúdame! ¡Espera! Voy a intentar sacarte. ¡Dios! ¡Venga! Voy a sacarte de aquí. ¿Estás bien? Mi marido todavía no sabe que estoy embarazada. Tranquila, madre. Tranquila. Venga, pensemos. Debe de haber algo que no estemos viendo. Hemos estudiado todas las posibilidades. Hagámoslo de nuevo. Tenemos menos de 7 horas antes de que la falla alcance Red Plains. ¿Qué se supone que podemos hacer en 7 horas? No hay ninguna posibilidad. Siempre hay posibilidades. ¿Papá? Me alegro de verte, Sam. Lo mismo digo. Gracias por sacarme de aquel infierno. Llevo años intentándolo. Lo sé, cariño, lo sé. Escuchadme, os presento a mi padre, el doctor Ergil. Hola. Encantado. Hola, señor. Me alegro de verte. Al. Yo también me alegro de verte. ¿Cuánto tiempo? Sí, mucho. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con este problemilla, ¿vale? Según las últimas noticias, los reactores nucleares de Red Plains, a 40 kilómetros de Houston, los más grandes del país, corren peligro. Si la falla sigue el curso actual, la nación podría tener que hacer frente al peor desastre nuclear de la historia. ¿Qué más podría hacer? Tengo la sensación de no estar ayudando a mi país. Ni se te ocurra pensar eso. Es verdad. En absoluto. Oye, escúchame. ¿Qué? ¿Qué?
Has hecho todo lo que podías. El resto no está en tus manos. El pánico es generalizado. Huyendo de la falla, miles de personas han dejado sus coches y han seguido el trayecto caminando. Miguel, te necesitan dentro. Vale. ¿Va todo bien? La falla se acerca a Houston. Sí, eso he oído. Mis padres están allí. ¿Qué? Se niegan a marchar. ¿Por qué? Mi padre está muy enfermo. Y es muy testarudo. Han decidido esperar dentro de casa. Pero no creo que sobrevivan. Yo lo siento. Sí. ¿Te ayudo? Ah, cariño. Ya lo has hecho. Los datos que ha recogido tu equipo son impecables. Has hecho un trabajo excelente. Gracias, papá. De verdad, yo no lo habría hecho mejor. Ven, quiero que veas algo. Sí. ¿Ves esto? Uh-huh. Usando tus datos, he creado una fórmula numérica para el índice de cambios. ¿Índice de cambios? Sí, es decir, ¿cuánto tiempo va a durar el aceleramiento de esta actividad geológica? ¿Y sabes cuándo va a ocurrir? Podría ser. ¿Cuándo? Trae a tu equipo. Os voy a mostrar lo que he descubierto. Ahora mismo. Sam. Siento mucho haber estado tan distante estos años. No te disculpes, papá. Debo hacerlo. No te lo merecías. Quería decirte que no tiene nada que ver contigo. Es por mí. Supongo que estaba decepcionado de cómo me trató el instituto. No supe asimilarlo. Lo siento. Estoy muy orgulloso de ti, Sam. Mucho. No llores. Vale. Por favor. A trabajar. Tenemos que salvar el mundo. ¡Eso es, chicos! ¡No paréis! ¡Venga, seguid! Vamos, coge esto. ¡Venga, venga, rápido! ¡Rápido! ¡Eso es! No pasa nada. Tranquilos, chicos. Tranquila, vale. Eso es. ¿Estáis todos bien? Sí, sí. Sí, estamos bien, sí. ¡No, no, no! ¡No, no toquéis nada! ¿Qué? ¡Parad las máquinas! ¡Paradlas! Si seguimos forzando la pared, corremos el riesgo de que se derrumbe. No podemos abandonarles. Nadie ha dicho eso. ¿Por qué no atravesamos el suelo? No, la vibración podría causar otro derrumbe. Vamos a tener que bajar al siguiente piso por otro lado. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Hay un hueco para la electricidad que comunica los pisos. Podríamos descender por él. Pero es muy estrecho, solo podréis bajar de uno en uno. Bajaré yo. Will, yo tengo más experiencia. No, Brad, bajaré yo. Vale, iremos los dos. De acuerdo, vamos allá. Venga. ¡Adelante! Lo más importante ahora es poder resistir. La falla está atravesando los niveles de los estratos y continuará ese trayecto a menos que algo pudiera impedir esa marcha constante. ¿Y cómo creamos suficiente resistencia para desviarla? No podemos desviarla, es demasiado grande y muy fuerte. Sí podemos. No derrotaremos a esa falla a su mismo nivel, pero sí que podemos girarla sobre sí misma. ¿Cómo demonios vamos a hacerlo? Pues es como jugar al póker. Te aprovechas de las predisposiciones de tu adversario y ellos se derrotan a sí mismos. Es Texas, ¿verdad? Sí.
¿Y qué es lo que hacen en Texas? Y yo qué sé. Montar a caballo, cuidar ganado. ¿Extraer petróleo? ¡Exacto! Mirad esta imagen topográfica. Tenemos más de 150 pozos en un radio de 40 kilómetros desde Red Plains, algunos con una profundidad entre 3 y 5 kilómetros. Es casi la profundidad de la falla. Sí, cariño, eso es. Esos pozos se encuentran entre capas de rocas muy enterradas bajo la superficie, ¿vale? Sí. Generalmente soportan mucha presión. A medida que se acerca la falla, comprimirá bolsas de gas como nunca en la historia han sido comprimidas. No olvidemos que todo esto está en estado de aceleración de camino al momento culminante. Toda esa presión está ahí e intenta escapar. Por eso basta con esperar al momento adecuado. Solo hay que poner la mecha y ¡bum!, tendremos la resistencia que necesitamos. ¿Quiere abrir otra falla para detener la que ya existe? No, detenerla no, desviarla. ¿Por qué no? Cuando el suelo vaya siguiendo los distintos niveles de materiales, podríamos hacer que la falla se desvíe de Red Plains. Sí. ¿Podría funcionar? Podría ser. Nos hemos centrado en 27 pozos a 3 kilómetros de los reactores. Algunos están en uso y otros sellados. No costará mucho hacerlos explosionar, señor presidente. Sería como encender una hoguera de troncos secos. La falla interceptará nuestro grupo de pozos aquí, alejándonos de Red Plains. Cuando lo haga, pondremos en marcha nuestro plan. ¿Pero no sería demasiado cerca? Sí, pero cuanto más cerca del momento culminante, más éxito tendremos. Cuando los pozos estallen, destrozarán todo el suelo y harán que la zona quede cóncava. ¿Evitará que la falla alcance el golfo? Si tenemos suerte, sí. No lo sabemos con seguridad. Salvar 75 millones de vidas de una catástrofe nuclear sigue siendo un buen trato. Lo acepto. Gracias a los dos. Buena suerte. Recemos. Gracias. Gracias, señor. Gracias, presidente. Ahora mismo estamos sobrevolando la zona afectada por la falla. Ni el mismísimo diablo podría hacer esto. ¿Cuál es su posición, doctora? Estamos sobrevolando la falla. ¿Cuánto tiempo nos queda? La falla debería alcanzar Red Plains en 90 minutos. Vamos un poco justos. ¡Esto se está desmoronando! ¡Debemos tener mucho cuidado! ¡Despacio, Will! ¡Despacio! ¿Qué tal vas, Will? ¡Casi estoy! ¿Ves el panel de acceso? Sí, pero está cerrado. Vale, no tienes tiempo para abrirlo, pero si le das un golpe se desbloqueará. Muy bien. ¡Tenemos que retroceder! ¡Laura! ¿Estás bien? ¡Se abre, no! ¡Se abre más! ¡No! ¡No puedo! ¡Socorro! ¡Sacadnos de aquí! ¡Socorro! ¡Will! ¡Will! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Venga! ¡Y ya está! ¡Listo! ¡Dentro, dentro! Bien. Nos estamos aproximando ahora mismo a las torres de Red Plains. Haremos un rodeo antes de descender. Primero, reconoceremos la zona y después aterrizaremos. Recibido. Corto y cambio. Corto. Desde aquí se ve todo claramente. Buscamos una zona despejada. Empezaremos el descenso dentro de 200 metros. Recibido. Mantened la posición. A todas las unidades, empezad a acercaros poco a poco al suelo. 50 metros. 30 metros. Perfecto. Aterrizaje realizado. La primera patrulla ya está en tierra. Todo en regla, estamos en el suelo.
Patrulla 3, estamos en tierra. Patrulla 4, estamos en tierra. Ahora sacaremos a los doctores. Doctor y doctora Hill, eso les enseñaré lo que tenemos. Explosivos de 4, alcance de impacto desde 2 metros de altura, 50 metros de ancho y alcance de 50 metros. Debería servir. ¿Quién iniciará la secuencia? Es tu proyecto, Sam. Levanta el seguro y apriete aquí. Venga, cariño, vamos. Venga, empezamos. Ten cuidado, ¿vale? Lo tendré. Te quiero. Yo también. ¡Vamos! Helicópteros en el aire. ¡Avanzamos! ¿Qué tal vas, Malloy? ¡Will! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Esto no va a aguantar! ¡Que salgan todos ya! ¡Tenemos que evacuar inmediatamente el edificio! ¡Malloy todavía está dentro! ¡Es una orden, salid! ¡Muy bien, venga, venga, salid! Mientras mi hermano esté dentro, no me muevo de aquí. ¡Dad! ¡Escúchame! Tu hermano no creo que pueda salir por donde entró. Tendremos que encontrarle una ruta alternativa. ¡No voy a dejarle, no! No conseguirás nada quedándote ahí. Cuando llegue al hueco de mantenimiento, sí necesitará tu ayuda. ¿Cómo sé que no le dejará allí? ¡Brad! ¡Te lo prometo! ¡Allí les sacaremos! ¡Se lo recordaré, señorita Warner! ¿Me entiende? ¡Se lo recordaré! ¡Venga, vámonos de aquí! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Laura! Tranquila, ya estoy aquí. ¡Dios mío, estás herida! ¡Venga, rápido, tenemos que irnos! ¡Vamos! Estamos sobrevolando la zona. 22 de los 28 pozos listos, señor. ¿Cuánto tiempo nos queda? Menos de 10 minutos. Bien. Hemos tomado tierra, corto. Bien, chicos, vamos allá. Es este. Vamos. Colócalo cerca de las válvulas para transmitir mejor el impacto. Hemos aterrizado. Muy bien, vamos. ¡Moveos! ¡Ponedlo aquí! ¡Vamos! ¡Venga, seguid! ¡Vamos! Hay dos rutas alternativas en la torre de observación. Una es atravesando este pasillo de aquí y la otra cruzando este pasillo. Creo que es más segura esta. ¡Cuidado, retiraos de aquí! Si atraviesan este pasadizo, les llevará a la torre de observación. Nunca llegarían ahí. ¡Es mucho mejor! ¡No, es demasiado arriesgado! ¡Necesitamos una ruta alternativa! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Yo me hago responsable! ¡Will! ¡Ya sé por dónde! ¿Qué? ¡Tengo una ruta! ¡Sam! ¿Sí? ¿Qué tal va todo? Terminando el 24, pasamos al siguiente. Bien hecho, aquí casi hemos terminado. ¿Todo listo? Sí, venga, marchémonos. Venga, moveos, daos prisa. ¿Lo notas? ¿Cómo no, Sam? Viene a por nosotros. Venga, chicos, vamos. Mantened la formación. Adelante. ¡Ah!
mundo a bordo! ¡Moveos! ¡A la izquierda! ¡Seguid avanzando unos 60 metros! ¡Muy bien recibido! ¡A tu derecha debería aparecer una puerta de emergencia! ¡Ya la veo! ¡Por aquí! ¡Os llevará al pasillo de acceso! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Debería haber un panel en la pared del fondo! ¡Es la entrada a hueco de mantenimiento! ¡Aquí no hay nada! ¡Tiene que estar ahí! ¡No! ¡No hay nada! ¡Estos son los planos del edificio! ¡Quizá no los siguieron al detalle! ¿Qué? ¡Venga, rápido, moveos! ¡Es por allí! ¡Rápido! ¡Sí, vamos! ¡Por allí! ¡Rápido! ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos! ¡Venga, chicos, deprisa! Están en el último pozo, señor. ¡Sácanos de aquí! ¡Seguid todo recto! ¡No puedo estar sin ti! ¡Laura está herida! Vale, salgamos de aquí y vamos. Abróchame esto. ¡Ahora sí! ¡Sacadnos de aquí! ¡Sacadnos de aquí! ¡No funciona! ¡No se mueve! ¡Parad, parad, parad! ¡Esperad, esperad! ¡Este motor no funciona! ¡Esto no se mueve! ¡Venga, chicos! ¡Tenemos que irnos! ¡Rápido, chicos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Llevadlo al helicóptero! ¡Esperad! Nuestros pilotos están intentando alejarse de la zona. 45 segundos. ¿Qué estás haciendo? ¡Apagaos los tres y punto! ¡Saldréis de aquí! ¿Pero qué haces? ¡Sacadnos, sacadnos, sacadnos! ¡Muy bien! ¡Subidlos ahora! ¡Brad! ¡Brad, no! ¡Tranquilo! ¡Estaré bien! 35 segundos, señor. Vamos a recoger a los doctores. ¡Deprisa! ¡28 segundos! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano sigue ahí abajo! ¡No! ¡Brad! 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 10. Dios. ¡Rápido! ¡Ahora, cariño! ¡Dale! ¡Suelo! Está despejándose el humo. En cuanto veamos algo, confirmaremos la situación. ¿Se ha parado? ¿Qué ha pasado? La falla ha dejado de avanzar, señor. ¡Se ha parado! ¡Dios mío! Bien hecho. Bien. ¿Ya pasó? No lo sé.
¿Seguro que es buena idea? Esto pasa solo una vez en la vida, sargento, y no pienso desperdiciarlo. Un poco más, Laura. Lo haces muy bien. Pásame las pintas. Gracias. Agárralas. Las tengo. Agarra con fuerza. En eso estoy. Claro que sí. Bueno. Muy bien. Doctor, ¿se pondrá bien? Se recuperará. ¿Y el bebé? El bebé está bien. Dentro de un rato la verás. Gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. ¿Sabes, tu hermano? Estoy seguro de que se alegraría por los dos. Buen trabajo, Malloy. Doctor Goldsmith, acuda inmediatamente al hospital de campaña número 8. Respóndame, ¿puede oírnos? Bien, perfecto. Hola, cariño. Hola. Hola. Ibra. Es como si tuviera vida propia. Siempre la ha tenido. Si algo te he enseñado, ha sido eso. No me gusta cómo suena. Vamos. Se está abriendo. ¡Se está abriendo! La falla vuelve a moverse. Los helicópteros. Todos inmediatamente a los helicópteros. Puerta cerrada. Listos para el despegue. Estamos de nuevo en el aire. Nos alejamos de la zona. Quiero que todos se alejen de la zona. Seguid la orden. Aplicadla inmediatamente. ¿Qué le parece, doctora? ¡Va hacia el sur! Se acerca a Houston, señor. No. Parece estar ganando velocidad y continúa arrasando todo lo que encuentra a su paso.
Simplemente esperamos que todo el mundo haya abandonado. Te veré en el cielo, cariño. Te quiero mucho. La falla continúa avanzando y sigue dirigiéndose hacia el sur. No muestra ningún indicio de remitir. Está aproximándose al golfo. Se acerca al golfo, señor. No me lo puedo creer. ¿Qué está pasando? Se está abriendo de camino al golfo. Vamos, guapa, detente. Aunque con el corazón roto lloramos la muerte de los seres queridos, con profunda gratitud nos alegramos de quienes han conseguido sobrevivir. A pesar de que ahora estamos divididos geográficamente, no lo estaremos espiritualmente, porque únicamente permaneciendo juntos como un solo país, tendremos la fuerza y el valor necesarios para afrontar este nuevo día.